amigas y amigos, vamos a meternos por este camino solitario a ver a dónde llegamos. Yo espero que no me cierren y me dejen encerrado, ¿verdad? Por acá entro. Estamos transitando por lo que llamábamos antes callejones, los callejones de Coloso, pero esta parte es de Moca, Puerto Rico, la isla del encanto. Ajá. Aquí veo unas ramas en el piso, pero parece que fue que se cayó de la parma, así que no debe haber problema, ¿verdad? Yo quiero saber dónde llega este callejón, este camino, si llega a la represa de Milagro, ¿verdad? Aquí hay una represa, se llama la represa Milagro de Coloso, pero esta es la parte de Moca. Necesito estar pendiente que no me cierren el portón y entonces me quede yo aquí encerrado, ¿verdad? Y no pueda salir. Reconstruyendo parte, ¿verdad?, de lo que fue la represa, que ahora es un abastecimiento de agua para los pueblos de Aguada, Moca, Aguadilla, pero pues parece que no se va a poder debido a que el camino está bastante malo. Ay, Dios mío, esto tengo que hacerlo a pie. Déjame chequear un momentito. No se me vaya nadie. Vamos a ver qué es la que. Bueno, mi gente, otra vez fría, no se puede pasar para allá, está el camino está muy malo. Esto está bueno para hacerlo caminando a pie, así que buscaré a alguien, no hoy, pero otro día, que me traiga hasta el portón y yo caminar por aquí hasta llegar allá a Coloso, Aguada. No se los prometo cuándo lo voy a hacer, pero lo haré. Mientras tanto, pues vamos a seguir. Voy a dar la vuelta por el pueblo de Moca. Moca, Puerto Rico. La isla del encanto. Pues, estos eran los famosos callejones de Coloso por donde transcurrían, ¿verdad? Los tractores llenos de caña para transportarlos a Coloso, ¿verdad?, a la central. Todo esto pues
Nosotros cuando muchachos caminábamos todos estos callejones, en ocasiones pues nos montábamos en los vagones sin que el maquinista se diera cuenta y llegábamos por aquí cerca para luego regresar a pies. No llegábamos a la carretera por donde entré, pero sí aquí cerca en la curva, porque ya esto pertenece a Moca. Por aquí eran por aquí estaba la fábrica de zapatos. Hoy día es una fábrica de puertas de aluminio. Se llama Feliciano Aluminum Work. Aquí se hacen puertas, screen, vitrina, todo lo que tiene que ver con aluminio, para negocios y residencias, proyectos de urbanización, etcétera. Le estoy haciendo este anuncio gratis a Feliciano, así que Feliciano, acuérdate de Chubito para que le hagas un 20% de descuento. Feliciano me debe, así que pronto vengo por ahí para que me cotice unos screens. No son muchos, son bien pocos, pero pues algo es algo, ¿verdad? Por el anuncio. Como les dije, la represa de Coloso hoy la han convertido en un abastecimiento de agua potable. Ahí se instalaron hace años, pero ahora la están reparando. Aparentemente están metiendo turbinas nuevas, ya que hay un problema que cuando llueve mucho, pues las aguas que vienen crudas del río que comienza cerca de Lares. Cuando esas aguas vienen bien crudas, están tan turbias que en ocasiones hay que recesar un par de días en el bombeo de agua, porque de ahí bombean agua hacia la planta de filtración que está en Aguadilla, en el barrio Montaña de Aguadilla. Ahí está la planta procesadora, ¿verdad? Donde limpian el agua y servirla potable, ¿verdad? Pues aparentemente están haciendo unos arreglos ahí, y aparentemente pues son arreglos bastante ¿verdad? Costosos, porque vi un cartelón que dice el costo del proyecto son alrededor de 5 millones de dólares. Espero que hagan buen trabajo y que no se nos vaya mucho el agua, ¿verdad? Porque cuando llueve mucho, pues en ocasiones, ¿verdad? Hace tiempito que no pasa, pero en ocasiones es baja la intensidad del flujo de agua. Y por consiguiente, pues nos dejan sin agua en ocasiones por horas, y en los campos, pues muchas veces hasta días. Ya llegué a la plaza de aquí de Moca, y esta es la plaza José de Quiñones. Yo juraba que era Juan de Dios Quiñones, pero dice que es José de Quiñones. Voy a dar la vuelta y seguimos por ahí para abajo. Ahí a la distancia pues vemos la iglesia católica, que ya no hace mucho hice un video allá adentro. Creo que fue el Viernes Santo, para una misa. Y pues ya ustedes saben, aquí está la casa de alcaldía,
a Moca se le conoce como la capital del mundillo. Pero políticamente le dicen que es la capital de La Palma, el PNP. Aquí generalmente el PNP gana por muchos votos, aunque no sea en estas últimas elecciones, pero sí, en Moca el PNP ha ganado elecciones por más de 5.000 votos, y Moca es un pueblo pequeño, así que las ventajas aquí, estamos hablando de más de un 60% del electorado, pues, vota PNP. No sé cómo fue las elecciones pasadas, que habían varios candidatos, y como ustedes saben, cuando hay muchos candidatos, pues los votos se dividen, y luego el que gana, pues el que pierde se lleva dos o tres votos porque se enojan, y eso pues pasa en todos los partidos. Aquí estamos ya llegando al parque de béisbol del pueblo de Moca. Aquí en la distancia lo podemos ver. Aquí se juega, pues, se ha jugado clase A, doble A, Coliseba, Liga Central. Entonces vamos por aquí a coger la carretera 110. Bueno, mi gente, estamos por aquí, por la carretera 110 de Moca, ¿verdad? Carretera 110 de Moca, y estamos por el barrio, creo que esto es Las Marías. De Moca, vamos a tratar de llegar al menos al pueblo de Añasco, ¿verdad? Ya entré al pueblo de Moca. No sé si la cámara la tenía apagada, eso lo voy a verificar cuando suba el video, ¿verdad? Eso fue mala mía, porque detuve el video y venía hablando y me vine a dar cuenta acá arriba que la tenía detenida. Así que perdonen siempre los huevos que se ponen, pues. En mi caso, pues no tengo manera de editarlo, ¿verdad? Así que pues ya el huevo está puesto, y lo que hay es que seguir por ahí para abajo, ¿verdad? Como les dije, está la carretera 110. Esta carretera conduce desde el pueblo de Moca hasta, sale por un sector de Aguada y Añasco a la carretera número 2. Y de ahí, pues, se hace derecha, estaría cogiendo para Aguadilla, y si hace izquierda, estaríamos cogiendo para Añasco y Mayagüez a la salida. Hoy hay bastante bruma, ¿verdad? Bastante contaminación, y así hemos estado, llevamos unos cuantos días así. La semana pasada fue una nube que parecía que estaban quemando, ¿verdad? Y arrojando toda
el humo al ambiente por todos los pueblos. Era lo que daba la impresión. Y después se supo que era polvo y azufre de un volcán que explotó por allá, por cerca de las Islas Canarias, por allá lejos. Vamos a seguir, ya mismo voy a estacionarme para leerle algunos saludos, ¿verdad? Como siempre. Y con placer, pues, alguna gente que me piden que los salude. Siempre se me queda alguien, porque al momento de leer los mensajes no tengo un lápiz ni un bolígrafo en mano. Y cuando vengo a ver, comienzo un video y olvido los saludos, que son los que me pagan, como en la radio, ¿verdad? Vamos a ver que a quienes voy a saludar, ¿verdad? Yo espero saludar bastante en un momentito, porque yo lo cojo del mismo. Quiero saludar a Carmen González, de Carmencita González, creo que es de Ponce o de esa área de ahí de Peñuela. A Miguel Vélez, saludo Miguelito. Y también vamos a saludar a Luis Velázquez, juega Villar, María Rivera de allá de Yabucoa y de Humacao, a Robert Rivera, José Lasalle, también a Marianne allá en Ceiba. Déjame buscar por aquí un papelito pequeño. También quiero saludar a Elba Soberal, Oscar Solís, Jesús Bayona, a Jason Cruz allá en Nueva York y a Fran López, juega en Villar. Vamos a buscar también a Chino Vélez y a Grisel, a Jaime Collazo Clas. Jaime es primo del gallito de Manatí, José Miguel Clas, y vive por allá por la Florida, así que para ellos un gran saludo y un abrazo. Don Jaime, está saludado, que siempre se me quedaba. También quiero saludar a Maribel Hernández, Gloria Feliciano, a Guille y a su hermana, a Opi, la también a Marilyn Ramos de Aguadilla del Tamarindo, María Arroyo, a Joe Botero de Rhode Island, Eduardo Cucuta y su hermano Miguel y Wanda Martínez, a Don Hilario y a su esposa. Siempre le envío las gracias de parte mía y de parte de Lucas. A Oscar, que fue quien me regaló el GPS, que lo uso, ¿verdad?, en momentos que salgo más lejos de Aguada. Y siempre lo recordamos con cariño. Muchas gracias por su amabilidad de regalarme un GPS, ¿verdad?, que me hacía falta. Quiero saludar a Julio Cruz, a Doris Silverio, a Iris Romero, al Turbo Power, juega Villar, hermano. También a María Arocho, a Noris Ortiz. A Noris, un saludito. Que también quería que yo saludara a, deja ver si lo encuentro por ahí, a una familia de ella allá en
en la República Dominicana. Déjame ver si veo el mensaje por ahí. A Annie Drawens o Drewens, a Tony Feliciano, a Camacho Fernández, allá en Yonkers, creo que en Yonkers, a Litvana Rivera, al Chino Vélez, Amable Moya, juega billar. Seguimos por aquí buscando a Juan Maldonado, ¿verdad? Sonia de Sena, a Jim Johnson. Jim Johnson vive en cerca de Jackson, Mississippi. A Eneida Díaz, Alberto Pérez. También vamos a saludar a David. Dice David Playja, algo así. José Amador y Domingo. Domingo allá en la Florida. Alisanska. Saludos, sí, Alisanska Guillermo y Lisanska Galvez de Panamá. Panamá, jueguen billar. Allí estuve una vez por la ciudad de Panamá, mirando por la represa Embuste, por el canal Miraflores. También quiero saludar a Jorge Cabrera de, creo que es de por allá de Ponce, de San Antón. Miriam Báez, Carlos Santiago, Félix García, vamos a ver, ya saludé a Omi Echevarría, David Tolentino, juega billar David allá en Michigan. Dice que vive desde Lansing, Michigan. Saludo y abrazo, hermano. A Mary Ramírez. Y creo que ya esto por hoy. Seguimos entonces, que me coge la noche. Aquí a Ramón Hernández, de también por allá, de Ponce, de Sarabanda, por allá en Ponce, Puerto Rico, porque dice que Ponce es Ponce. También a Janet Cartagena, Yadira Jiménez, Edgar Vega, Pilar Suárez, Abel Pizarro, Madeline, José Burgo y a Carmen Rivera. Por aquí nos vamos. Seguimos porque me coge la noche y ya es tarde. Aquí estuve 10 minutos saludando para no perder la costumbre. No me gusta grabar los saludos porque pues todos los días tengo que saludar gente diferente, ¿verdad? Aunque muchos se repiten, pero son los que constantemente están comentando, ¿verdad? Y pues merecen que uno lo esté recordando constantemente. Quiero saludar a Wilfredo Charneco, también mi amigo Wilfredo allá en Brooklyn, New York. Wilfredo Vadillo Chiro, también por allá en Jersey City. Y como les digo, ya estamos, yo no sé si ya esto es Cerro Gordo de Moca. Uepa, qué chimeo. Todavía estamos en Las Marías. Pero sea donde sea, pues sabemos que estamos en Moca. Y a la derecha hay una parte aquí que creo que pertenece a Guada. Pero estos son
estos son campos, ¿verdad? Por aquí a la izquierda, esto es Naranjo de Moca. Voy a entrar por aquí a ver si salgo a Añasco. Creo que sí, que debo llegar a Añasco. Es cuestión ahora de poner el GPS, ¿verdad? ¿Ves? Ya en esta ocasión, pues podemos poner el GPS para ver si salimos a Añasco o por aquí seguimos para Moca otra vez. Y no quiero, ¿verdad? No quiero llegar a Moca, quiero llegar a Añasco. Así que vamos a... Ave María, miren qué clase cuesta. Oh my God. Qué guaguita. Esto es una señora cuesta. Voy a tratar de llegar a la plaza de Añasco, mi gente. Pero estamos por estos campos, como siempre. Mis videos, pues, se caracterizan por... más bien pasear, ¿verdad? Pasear por los campos. Aquí hay como un templo a mi derecha, pero según yo veo me estoy metiendo campo adentro, así que yo creo que llegué a Añasco por aquí. Y pues nada, me voy a estacionar para poner el GPS a ver si esto tiene salida o no, porque por aquí hay mucha curva. Y me voy a tardar un montón entonces en llegar al pueblo de Añasco, Puerto Rico, la isla del encanto. Vamos a estacionarnos aquí brevemente a ver qué nos dice el GPS. GPS. Wait. Bueno, mi gente, vamos a seguir. Estamos por el sector La Cuevita. Vamos a ver si el GPS me tira a Añasco o tengo que volver a llegar a la Moca. Y no quiero, porque entonces, pues, el propósito es llegar a la plaza de Añasco y terminar el video, ¿verdad? Fácil esto por aquí. Otra cuestita más, chubito, con calmilla. Vamos a estacionarnos aquí porque parece que me estoy alejando de Añasco, porque me dice que estoy a 20 minutos. Vamos a ver cómo entonces. Dice que esto está lejito.
Estoy por la carretera, la 4419. Y esta es la hora, ¿verdad? Que la gente están saliendo o ya salieron de los trabajos. Todavía queda gente por ahí que no han llegado a sus casas, ¿verdad? Continúa recto hacia Puerto Rico 4419. Juega a brillar. Larga. Esta es la nueva curva. Gira a la derecha. Vamos a ver dónde hay una derecha aquí, porque creo que ahí son callejoncitos pequeños. Y aquí debe ser. En 400 metros, gira a la izquierda hacia Puerto Rico 4419. Por ahí no es. Porque por ahí no hay no hay carretera. A 0 millas, porque hay un pedacito aquí bastante chavado. Gira a la izquierda hacia Puerto Rico 4419. A continuación, dar vuelta en U. Ya el GPS me lo dijo todo. Que aparentemente continúa por Puerto Rico 4419 durante 1 kilómetro. Voy a virar por aquí porque no me queda otra. Vamos a seguir por aquí a ver dónde consigo la 4419. Esto es muy bonito aquí, mi gente. Se ven unas vistas espectaculares. No me voy a bajar, pero ustedes pueden ver la carretera, ¿verdad? Que se ve el panorama, se ve muy. En 200 metros, gira a la derecha con dirección a Puerto Rico 404. 404. Aquí es gira que a la derecha con dirección a Puerto Rico 404. Aquí es que. Bueno, gracias a Dios. Aquí tenemos la 500 metros, gira a la izquierda para continuar por Puerto Rico 404. Aquí hay una, de verdad que esto es bien bonito por aquí. Wow. Aquí no hace falta aire acondicionado, que va. Esto está, como dicen,
allá McCain. Ya mismo le pongo algo de música, mi gente, déjame. Continúa por Puerto Rico 404 durante 3 kilómetros. Dar vuelta en U. A continuación, gira a la derecha con dirección a Puerto Rico 404. Continúa por Puerto Rico 404 durante 3 kilómetros. Ubicarme para poner algo por aquí de música. Aquí hay como una, no sé, esto es como un salón de actividades o algo así, muy bonito también. Y aquí está el río, que me imagino que esto tiene que ver con el río, el Río Grande de Añasco, un tributario, lo más seguro. Vamos a buscar algo de música, mister. ¿Qué usted creen? Deme un segundito. Bueno, mi gente, seguimos. Me detuve un momentito ahí para setear algo de música. Así que música, mister. Música de controversia. Esa es la que hay, que ya estamos casi en Navidad. Y hay que alegrarla con este tipo de música. Jueguen billar. Vas a salir destruido. Yo saldré con la victoria. Yeah.
gente, el sol me está dando de frente y no se ve algunos trayectos de la carretera, así que tengo que estar aquí con el parabrisas, con la visera angulándola, poniéndola en diferentes ángulos para protegerme y tener mejor visibilidad. Así que esta hora es la hora de donde... En 200 metros, gira a la derecha con dirección a Puerto Rico 495. Por aquí a la derecha, como dice el GPS. Gira a la derecha con dirección a Puerto Rico 495. Está el pare, así que vamos por aquí para el pueblo de... Continúa durante 5 kilómetros. Para el pueblo de Añasco, la 495. Ya estamos por aquí. Vamos a concentrarnos, ¿verdad?, en el guía, porque de verdad que el flashlight está tirando ahora directo para acá. Y hay que tener mucha precaución, porque no se ve muy bien. Por aquí está la finca Las Carmelitas. Ya yo supongo que esto aquí debe ser parte de Añasco, especialmente a la izquierda. Mañana tengo cita en Mayagüez. Vamos a ver cómo se nos da y a qué hora salimos. En Aguada hay una actividad en la plaza que me hubiese gustado cogerla, ¿verdad? Pero la cita es para las 8:30, 9:00, y depende del tiempo que me coja ahí en Mayagüez, que no debe ser mucho. O cojo para Aguada o sigo para Mayagüez, para algún lugar de Mayagüez, hacer un video, ¿verdad? Seguirla complaciéndolos a ustedes, aunque sean videos locales, pero pues algo es algo. Como les digo, no me puedo tirar muy lejos, menos los fines de semana, pero en eso estamos. Aquí está la carretera 405. Oscuro, aunque es temprano, pero ya empezaron los días a cortarse, ¿verdad? Ya estamos en octubre, en noviembre, diciembre, pues oscurece más temprano.
música a mi gente, porque así me concentro más en el guía, en seguir hablando. Esta noche es marinero. Como pueden ver, bastante solitaria, pero estos son los puntos bonitos de las carreteras, ¿verdad? Las carreteras solitarias a mí me fascinan, porque al no haber casas, pues los árboles y la bambúa, todo están bien bonito, bien campestre, ¿verdad? Se ve el ambiente. La verdad que se me ha hecho lejos de verdad. Oh my God. Parece que hay un río. Ah, ok. Estamos en el barrio Humatas de Añasco. Esta carretera es la que conduce a San Sebastián también, o sea, hacia para atrás es San Sebastián, para el frente es Añasco. Por aquí hay como una cascada y un lugar bien bonito de un río. No sé cuán fácil es llegar, pero sí lo he visto en algunos videos de algunas personas. Y ahora recuerdo el barrio Humatas. Es un sitio bastante difícil de llegar, pero lo importante es saber el sitio exacto y venir con unos buenos tenis, de esos que tengan la suela. En 300 metros, gira a la izquierda para continuar por Puerto Rico 405. Que tengan buena suela, ¿verdad? Y no resbalen. Que como saben, en los ríos las piedras tienen el limo ese verde que resbalan como el de Montre. Gira a la izquierda para continuar por Puerto Rico 405. Continúa por Puerto Rico 405 durante 2 kilómetros. 2 kilómetros más, mi gente. Y ya vamos por el minuto. Eso es lo más importante, saber qué minuto estamos ahora mismo. Para llegar a la plaza Adolfo Pesante de Añasco. Y ahí pues termino el video, ¿verdad? Esta no era la ruta que yo iba a coger, pero
A ustedes les gusta viajar conmigo, así que los que están sentados ahí vienen concentrados, ¿verdad? En el viaje, así que gracias por siempre acompañarme. A toda esa gente que están ahí sentado, bienvenidos a la guagua, ¿verdad? Ya, como es de costumbre, pues ya hasta a veces se me olvida cuando salimos presentárselo a la gente del canal, pero ustedes saben que todos son bienvenidos a la guaguita de Chubito, el nene de Don Nelo y Doña Tomasa. Tengo una camiseta que me regaló Don Hilerio y Doña Iris, su esposa, tienen escrito precisamente eso: Chubito, el nene de Don Nelo y Doña Tomasa. Voy en billar. El tramo es bastante lejito, bastante lejos. Estas carreteras se asfaltaron no hace mucho, pero como tiraron las tuberías de agua, ¿verdad? Por la misma carretera, generalmente pues terminan rompiendo la carretera y luego acueducto se tarda una eternidad en arreglarla. Y mientras tanto, pues la gente que vive por aquí pues son los que salen más afectados, ¿verdad? Aquí a mi izquierda hay un residencial, parece. Ya creo que debemos estar bien cerquita del pueblo de Añasco. Aquí a la derecha hay una urbanización y a la izquierda también. A ver qué urbanización es esta. Yo nunca me he metido por aquí. Hogar envejeciente. En 200 metros, gira a la derecha hacia calle 12. Ya el GPS me está. Vamos a quitarlo. Porque ya sé dónde estoy. Y no es que soy mal agradecido con el GPS, pero yo trato de coger por todos lados, ¿verdad? Para que ustedes, especialmente la gente que son de por aquí, pues digan, caramba, me pasaste por casa de mi mamá. Gira a la izquierda con dirección a calle 12. A continuación, gira a la izquierda con dirección a calle 9. Bueno, mi gente, aquí está. Vamos a desconectar el GPS. Vamos a desconectarlo y así. Ok. Así no lo sé, escuchamos mal, ¿verdad? ¡Ay, no más! ¡Música, mister! ¡Bueno, bien! ¡Adiós!
ya no me desvío más nada, mi gente. Vamos a llegar a... Vamos a terminar de llegar a Añasco, que ya nos está cogiendo la noche. Nos ponen sin el like y uno no sabe si van a doblar o no. Bueno, yo creo que ya nos vamos por aquí. Mientras tanto, música, Mister. Pues hay una escuela, me parece que es una escuela elemental, porque veo este chorreras y eso, ¿verdad? Así que debe ser elemental. La, creo que era la superior, no sé si todavía está en funciones. Entonces ya estamos próximos a llegar al pueblo, o sea a la plaza. Ya estamos en el pueblo, próximo a llegar a la plaza. No sé qué pasó con la gasolina, que hoy vi que vino con aumento y no sé si fue porque perdieron los Yankees. Nos aumentaron la gasolina. Ay, Dios mío. Así que yo soy de los perdedores, porque yo soy yanquista. Y pues perdimos con el Boston. Que perder con Boston es perder dos veces. Pero verdaderamente, ese equipo de los Yankees era un equipo, ¿verdad? Frío y caliente, y así pues no se puede pedir mucho, porque tienen un bateo de racha. Cuando le toca la racha mala, pierden con cualquiera. Ya estamos en la plaza, mi gente. Esta plaza se llama Adolfo Pesante. Esta es de las plazas más grandes de Puerto Rico. No sé si es la número uno o es la dos, pero es de las más grandes. Y aquí a la derecha, pues la iglesia católica. Aquí la tenemos de frente. Ahí la tenemos de frente. Y voy a dar la vuelta por la... por la plaza, y entonces terminamos el video. Recuerden de suscribirse, ¿verdad? Denle like,
que eso no cuesta nada, no cobramos nada por eso. Eso es gratis. Usted le da un like y eso no se cobra y eso no lo compromete a nada. Igualmente, pues le pido que se suscriban al canal de Lucas, de mi nieto, para darle apoyo. Hacen días que no hace un video, pero pues tengo yo que ir allá a Orlando para que los haga, porque es cuestión de motivación, ¿verdad? Y si no se motivan, pues nació los nietos especialmente, pues no. Hay que estar encima de ellos, ¿verdad? Porque ellos, su mente, pues la tienen constantemente viajando en cosas innovadoras, ¿verdad? Cosas nuevas. Aquí tenemos este edificio centenario, abandonado. Así que, frente a la plaza. Con esto termino, mi gente. Gracias nuevamente por toda, ¿verdad? Por toda su sintonía hacia mi canal. Gracias por los que comentan. Sigan comentando. Yo sigo sacando un rato todos los días para contestarle a cada uno de ustedes. Así que los que se me quedaron por saludar, no se preocupen que seguimos haciendo videos y poco a poco los vamos cogiendo. Así que envíenme solicitudes de saludo y con mucho gusto lo hacemos. Así que gracias otra vez, mi gente. Ya estamos próximos a la llegada de la noche. Ya está bastante oscuro, así que pues no queda más que decirle, será hasta la próxima. Como siempre, este es su amigo Chubito, el nene de Don Nelo y Doña Tomasa Pérez. Aquí el parque Francisco Pagán de Añasco, y con esto pues me despido. Muchas gracias por la sintonía. Yeah.